Hola amigos de Península 360 Press, esto es una cápsula más, una colaboración más para nuestro programa de radio Por la Libre. Y esto es una mirada musical a través de José Oliva. Esta vez le toca el turno a Olivia Rodrigo, una cantante estadounidense de pop. Imagínense esta escena. La chica tiene el anhelo, el personaje de esta canción tiene el anhelo de obtener su licencia de conducir, para en un momento poder ir a visitar a su novio. Y resulta que cuando ya lo consigue, tiene ya la licencia y va conduciendo su automóvil, pues ella está reflexionando que pues eso ya no va a ser posible porque ya no está con esa persona. Está atravesando una serie de pensamientos por su mente, ¿no? De confusión, de dolor. Se siente un poco pequeña o se minimiza por el hecho de que su expareja ahora está con otra persona que es mayor que la protagonista, y eso le causa muchas inseguridades, ¿no? Supongo que hay muchas aristas, ¿no? Como en todas las canciones. Y eso es lo bonito de las letras. Las letras de una canción que te abren un panorama en el que encuadran un sinfín de historias. Y bueno, en el tema de la música, me parece que el arreglo es precioso, es padrísimo, porque va embonando perfectamente bien según la canción va avanzando. En las canciones siempre hay una introducción, se empieza una primera parte en donde se empieza a desarrollar la historia, viene una parte climática. Viene una conclusión. En esencia, esa es como la estructura. Y muchas veces la sección previa al clímax se repite con algunas variantes. Y en este caso, musicalmente, la historia con los instrumentos está muy bien empatada. Entonces empieza con su piano solito, unos efectos. Hay en la segunda frase, en la segunda estrofa, si lo escuchan con audífonos, un juego de percusión que está alternando entre un canal y otro. Es un juego muy padre, muy sutil, muy elegante. Y después, conforme la historia se empieza a poner más intensa, empieza a entrar más percusión, bombo, más batería, ritmos insistentes, dándole más ese toque dramático. Olivia Rodrigo, yo creo que es una cantante súper talentosa. Este es uno de los temas, pues creo que más conocido, más famoso de ella. Y bueno, pues en esta ocasión esto es lo que me tocó compartirles con muchísimo gusto. Esto fue una colaboración más para Península 360 Press y nuestro programa de radio Por la Libre. Gracias.